Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Hello, hello, good evening. Nice, welcome, hello, thank teacher. You. Hello, 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 good evening, welcome to the class, okay. Hello, teacher, good evening. Hello, good evening, welcome, thank you for being on time. Good evening. Good evening, good evening. May I know your cameras? May I see your cameras on, please? Déjense ver. No se le va a gastar. Thank you. Hi, teacher. Hello, hello. Hi, welcome. Thank you. Nice. So let's start. Okay. Let's see. Maria Teresa. What's today date, Maria Teresa? Maria Teresa, you are on mute. ¿Qué día es ahora? Me está preguntando, ¿verdad? Yeah, what's today date? Uh-huh. What's today date? Okay. Se me ha escapado, teacher. Okay, no problem, no problem. Let's see, ayúdele. Isaura, please, Isaura, help us, okay? Ayúdele ahí, por favor. Today is Tuesday. I'm sorry, you are on mute right now. Puse mute porque alguien tenía micrófono ahí. Go ahead, Isaura. Okay, teacher. Today is Tuesday, 8th of November, 2022. Okay, very nice. Okay, today is Tuesday, November the 8th, right? November the 8th, 2022. Okay, yeah, we are in the second week, right? So this is the second week. So supposedly you are working on the section number 3 in the platform, right? So se supone que usted está trabajando section number 3 and also the midterm exam, okay? El examen de mitad de curso, okay? So let's start. We are going to pass the attendance and I will give you the attendance score that you have until now. And also I will check the progress that you have in the platform, okay? Yo puedo ver acá cómo va cada uno de ustedes. Voy a dar una revisada un poco corta, ok, pero sí, vamos a pasar el attendance first, right? So please, like always, let's see what is the control, aquí está. So please, let me know if you are here, so me avisa si está, y vamos a ver. So, Alexandra Patricia. Present. Thank you. Alexis Giovanni. Present, teacher. Nice. Alfonso Tony. Present. Nice. Blanca Guadalupe. Present, teacher. Nice. Carlos Antoni. Carlos Antonio no está. Cristina Claribel. Present, teacher. Nice. Edwin Alexander. Present, teacher. Thank you, Edwin. Hello. Teacher, le escribí en privado. Ok, si me he escrito al WhatsApp, no lo he visto. Cuando termine la clase, lo verifico. Al chat de Zoom. Ah, ok, ya lo voy a verificar. Gracias. Nice. Eunice Abigail. Present, teacher. Nice. Isaura Evelia, ahí está. Present, teacher. Present, teacher. Nice. Alex Yumar. Present, teacher. Present.
Thank you. Let's see, Juan Marcelo. Marcelo, por ahí lo vi. Present, teacher, no he activado el micrófono. Ok. Manuel Arístides, parece que lo vi también. Manuel Arístides, no. María Teresa, ahí está. Present, teacher. Nice. Mariana Denise. Mariana. Present. Thank you. Marlon Jonathan. Marlon Jonathan. No está. Mary Daniela. Present, teacher. Nice. Mirka Lisette. Mirka Lisette. No. Nelson Adam. Present, teacher. Thank you, sir. Norma Elizabeth Callejas. Present. Nice. Norma Lizano. Present. Nice. Ronald Roberto. Por ahí lo vi ya. Present, teacher. Nice. Silvia Lisette. Present. Nice. Susana Margarita. Susana Margarita. No. Wilfredo Alexander. Present, teacher. Nice. Let's see, Xiomara Natalie. Teacher, yo creo que ella es la que escribió al grupo que dijo que solo iba a estar de oyente porque iba en una motocicleta. Ok, yeah, I saw the message, ok. So vamos a validar al final, tal vez ya no nos puede responder la asistencia. Thank you. Let's see, Jamilet Geraldine. Jamilet, no está, Geraldine. Okay, so at the end, we are going to validate the attendance one more time. No sé si quieren saber el porcentaje de asistencia que llevan o todavía no. Ahorita prácticamente ha pasado una semana y un día, right, el de ayer. Aún no, teacher, creo que ya estamos conscientes, creo yo. Sí, la verdad que van bastante bien. Este grupo no me preocupa porque no suelen faltar ustedes. He tenido otro grupo donde sí, la gente va ahí al pelito, llegando al 80, pero con ustedes creo que no vamos a tener ese problema. Todos van bastante bien en asistencia. Quiero ver. Sí, la verdad que sí, todos van arriba ya de un 25% de asistencia. Lo que sí voy a revisar es... el progreso de la plataforma rápidamente. No es que le voy a decir, mire, fulano, le falta esto con número de ejercicios, sino que más bien un vistazo general, porque si no aquí me voy a llevar mucho tiempo. Entonces, lo que voy a hacer nada más es ver si hay alguien que va atrasado. Ok, no lo voy a mencionar a todos, más bien voy a revisar que ya la sección 1 y 2 esté completa. Si no lo mencionas porque usted está bien, si lo mencionas porque le hace falta. Y bueno, de momento, wow, son otro nivel ustedes, ya veo. Todos están en 100, 100, 100, 100, 100, al menos la sección 1 y 2. No, qué bárbaro. Ay, solo aquí. Jamilet Geraldine, pero no está, ¿verdad? Jamilet Geraldine. Pasé la asistencia, no respondió. Solo Jamilet Geraldine está un poquito atrasada en la sección 2. De ahí los demás. Los demás, sí. Están súper bien. Wow, créanme que los felicito. Congratulations. So that would be
congratulations, right? So that's felicidades. Todos han prácticamente trabajado en la plataforma y eso es bueno. Como yo les digo, no es, no espera el último día. Ay, tengo que completarlo. Se tiene que ir justo y si es posible un poquito adelante de lo que le están pidiendo. El día jueves tiene que estar activa la completa, perdón, la sección 3 y el examen de mitad de curso, ¿ok? So, así es que, please, hagamos eso y vamos bien. La verdad que solo hay una persona que no ha llegado al, no ha completado la sección 2. Luego los demás, todos están completos y tienen incluso ya casi que completa la sección 3. Así es que la verdad que los felicito. Es difícil a veces tener grupos como ustedes. De verdad, aunque no lo vea así difícil, es verdad. Cuesta porque a veces siempre hay alguno que quiero ver qué pasó aquí. Aquí está. So you can see the screen, right? So I'm sharing the screen right here. Si lo logran ver. Okay, me pareció un mensaje extraño. Go ahead, Mary and Daniela. There's a problem in the platform. We can see the videos. Mm-hmm. I saw it in the messages, okay? But they say that there was like a glitch. No sé si han vuelto a probar porque lo reportaron en el grupo de los maestros y dijeron de que ya se había solucionado. Sigue sin funcionar. Sigue sin funcionar. Es que los videos aparecen como privados. Teacher, perdón. Sí, en la sección 3 sí, pero al iniciar la... No me recuerdo si es iniciando la 4 o finalizando la 3, ya comienza a reproducir un video. So the problem is just with the section number 3. Sí, en los primeros dos videos creo que es, y luego lo demás a mí sí ya me dio reproducción. Mm-hmm. Ya lo pude reproducir. So this is the section number 2. So I'm not sharing the sound, but the video is here. So al menos ahorita no me dio ningún problema. Se lo estoy reproduciendo en tiempo real. Let's see the next one. So I don't know. Probably you can clear cookies, clear cache. Eso ayuda. Acabo de entrar y he probado en dos computadoras. Y me aparece siempre, el video no está disponible, este video es privado. Uh-huh. A mí también me tira el mismo problema, teacher. A mí también, teacher, a mí también. Ok, so that's weird, porque mire, de una me los carga, cabe. ¿Ve? Ustedes no están escuchando, después de ese pero... video. Yo probé en mi computadora y tampoco, teacher, y en el celular tampoco. No es ese, entonces veamos el otro 3.9. Este también está. ¿Habrá alguno más? Veamos, 3.10. Yo tuve problemas en los primeros dos videos. 3.1 y 3.4 igual no lo reproduce, chicho. Bien extraño, porque acá sí. Lo que sucede es que ha habido un... No problema, no quisiera decir así, sino que hubo una actualización de YouTube. Pero hasta donde yo sé, estos videos ya están como preinstalados dentro de la aplicación. No lo lleva a YouTube, porque el canal de YouTube sí ha tenido algunos problemas de el canal de inglés corporativo, pero ya lo solucionaron. Entonces, déjenme consultar con el departamento del soporte y ver qué dicen, porque son varios los que no les reproduce el video. Lo que les recomiendo es que hagan clear cookies, como limpiar las cookies, el caché, el historial de la computadora. A veces eso ayuda, pero igual voy a consultar y yo les aviso
si es que hay alguna indicación adicional para poder ver los videos, porque sí, ahí está la explicación, ¿verdad? De lo que usted prosigue en el siguiente ejercicio a realizar. So, let's see what happened, okay? So, let's see. Let's continue, okay? We have the simple present short answers, okay? So, we are clear that we are learning right now the simple present tense, right? So, that we have the two auxiliaries and that we have some rules for the verbs in the third person, right? Eso es lo que hemos visto. So, tiene que estar clear, clear, clear. Now, the answers. This is something very simple, okay? Because these ones are short answers, okay? En inglés decimos respuesta corta y respuesta larga o completa, okay? So, right here is just the short answers, okay? Como por ejemplo en español, yo le digo, ¿ya comiste? Sí, ya comí. Bueno, en español solo decimos sí, no, son aún más cortas, right? Sí, no, y ya es la respuesta. Ahora, si ya le vienen con una information question y ya le están cuestionando, ya usted dice, ah, sí, comí pupusas de frijol con queso, de arroz, de maíz, y empieza usted ya una respuesta más completa, right? So, the same story right here in English, right? The short answers are just like, yes, I do. Or no, I don't, depending, right? Look at the example right here. Do you live in an apartment? Hey, ya me acordé de la tarea. Vamos a ver, le vamos a preguntar. No le vayan a soplar. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Manuel Aristides. Tienes que saber, Manuel Aristides. Si no, lo vamos a fusilar aquí. Ajá, Manuel Aristides, how do you say apartment in British English? I think it's flat. Nice, there you go, flat, okay? Eso no es que esté malo, okay? Si usted anda por allá, en el lado de inglés británico, ellos le van a decir, you know what? I live in a big flat, okay? I live in a big flat. Y usted es como, ¿qué es eso, right? So, but that is the apartment, okay? Americans, ellos le van a decir, I live in a big apartment, or I live in a small apartment in the city, right? So, son palabras sinónimas, aunque no se parecen en nada, sino que va a depender de dónde la persona es o de dónde el acento que tiene, right? Para el uso de la palabra. Pero espero que todos lo hayan investigado. Y no se le olvide, flat. So that will be the synonym for the apartment. So let's continue. Nice. So look, do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. So respuesta corta. Now the third person, does Chris live in a house? Yes, he does or no, he doesn't. Okay. So ahí va a depender del sujeto. Esto creo yo que ya está un poquito claro. So let's see, let's complete this conversation. Bueno, por cuestión de tiempo quisiera que lo completáramos de una vez, pero algunos se van a sentir muy presionados. So we are going to do it in groups. ¿Lo completamos en la clase de ayer, teacher? ¿Este? Sí. No, el que completamos es otro, sí, este de acá, ¿ve? Porque no, yo lo dejo siempre aquí señalado a dónde vamos a empezar. Who has a question? Alguien dijo, I have a question, no? So let me send the picture right here. So I will send it in the WhatsApp. So let's complete, okay? En este usted va a completar las answers, okay? Las short answers. Ah, Nelson ya lo tiene. But that's you, Nelson. Pero no lo hicimos acá. Usted ha adelantado, eso es bueno. Okay. Ahora lo hice, teacher. Ok, that's nice. So, entonces usted le va a ayudar a los dos. Dice, yo solo tuve un problema sobre eso, porque donde me di duro fue que, ya le digo,
que fue en este, en este párrafo donde habla, ah, donde habla Chris casi al final, 2, 4, 6, 8, yes, en el décimo, ajá, donde dice yes, we have it, donde dice it, you, 10 rooms. Entonces, ahí no sabía qué poner, si era just, those, or do. Pero me fijé que el pronombre we es el que llevaría primero y es el do, ¿verdad? Si no me corrige. Uh-huh. Yeah, it is correct. But let's do it, okay? Vamos a hacerlo, okay? So, usted ya lo tiene y ya ahí van a agarrar la copia, ¿va? Pues no se vale. Ah, pues la elimino, teacher, nomás. Ahí van a agarrar la copia, pero bueno, tratemos de hacerlo. Ya. Solo let me create the groups. Tenemos que 4 minutos y de verdad que 4 minutos los voy a sacar, ¿ok? So usted va a dar las short answers. Ayúdense en el equipo con el que les toque para que lo completemos. So let's do it right now. Un poquito con el has y el have. Pero... No sé yo si es has o have. Con Linda. Con Linda. Ajá. Uh-huh. Yo le puse live. I don't not. I live in a house. Le puse yo. Sí, eso es con Chris. Pero luego viene Linda. Does it? Yo le puse does. I have. Es que le está, bueno, continuando con la conversación, se están preguntando por una casa. Entonces, ajá, le está preguntando que si tiene un patio. Que si tiene un patio. Ajá. Entonces, ajá, yo le puse, does it have a yard? Es yes. Yes, I have, le puse yo. Yard. Yes. Ah. Ya me entendiste. Sí, sí, sí. Uh-huh. Como le pregunta que si... Tienes, porque como usa el it, patio, entonces va. Ah, como va el it, el it de pronombre, entonces sería el does al principio. Sí, es does, pero lo que no sabemos ahorita es si el verbo tener va como have, porque lleva el auxiliar does, o iría como no. Has. No, have, solo have. Have. Ajá. Remember, I'm sorry que estoy acá escuchando, pero remember que el it es tercera persona, right? Correcto. Uh-huh. So. Pero si lleva, o sea, tendría que conjugarse como has. I'm sorry. Pero si lleva el auxiliar does. Ajá. No, creo que el verbo no se convierte. Ajá. No, claro que sí, en la pregunta, pero yo me refiero a la respuesta. Ah, la respuesta, no. Ahorita estamos viendo la pregunta que hace Linda.
Ah, ok. Pero es que escuché que dieron la respuesta también ahí. Verifiquen la respuesta de esa pregunta. La pregunta está bien, así como lo han dicho. Yo fui, dice, la respuesta mía es yes, yes, it has. Entonces es yes, it has. Teacher. Uh-huh. Ahí está, tercera persona. Sí, ok, pero okay. Teacher, en la pregunta, teacher, ¿es have o has? No, en la pregunta el verbo no cambia, porque cuando tengo un auxiliar, el verbo no va a cambiar. Ok, en la respuesta, teacher, entonces la respuesta yo sí la voy a arreglar porque yo le puse have. Uh-huh. En la respuesta, sí, porque está hablando de el it, como que o sea, es tercera persona. It. Ok, teacher, entonces, gracias. Sería, yes, does it have a jar? Does it have a jar? Yes, it has. Okay. Bien. ¿Quién? Yes, yes, we. What? ¿Cómo lo saben ustedes? Yes, yes, we does. I do. Have, yes, I do have, lo tengo yo. Do have? Yes, we down, lo tengo yo. Yes, does, we do. Have. Do. We do. Yo creo que do. Have. Be have, esa. Y sería. Do live. It have. It do. Rooms. It do. Don't have the rooms. Do have. Okay. Do have 10 rooms. La otra la tengo yo. 10 rooms. Does it have many bedrooms? Ya. Yeah. The rooms, dijo. Das. The room, das. It how. Avisa cuando termine. Listo. Yes, it does. Has. It does. It has. La otra, ya. Sí. La otra sería do you have. Ya nos va a sacar. Y la última sería do. Yes, I do. Okay, welcome back to the main room. Creo que no habían terminado algunos, pero el tiempo es el que no nos alcanza, pero sí ingresé a dos, tres grupos y sí estaban ahí debatiendo. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que entre los compañeros nos ayudemos y colaboremos, no solo llegue yo al grupo y ver qué dicen, ¿no? Yo tengo que dar mi aporte también.
So nice. So sorry para los que no terminaron porque estaban ahí que no, que sí, que aquí, que allá. Pero we have to continue, okay? So we are going to see the we are going to see right here the answers that we have and let's see. Okay? So, hago la aclaración porque ahí en, con un grupo estábamos viendo una respuesta, pero acá ya la vamos a ver, pero vamos a tratar de quedarnos con los auxiliares como respuesta, porque así es el ejemplo, no es que esté malo si yo le pongo un verbo, no es que esté malo, pero acá el ejercicio lo vamos a dejar con los auxiliares, ya sea do or does, or doesn't or don't, okay, dependiendo del sujeto. So let's see. The number one is the example. It says, do you live in an apartment? Do you live in an apartment? So continue, Alfonso, Antonio, with the answer, Chris. You are on mute, Alfonso. Sorry. No, I don't. I live in a house. Perfect. Simple, right? So el subject, I, no cambio nada, right? No, I don't. I live in a house. Mary and Daniela, continue with the question. Does it have a yard? Perfect. Does it have a yard? El verbo no cambia porque tengo un auxiliar. Alex, you more. The answer for Chris, please. Yes, it does. Perfect. Yes, it does. Si usted me le pone ahí, yes, it has, está correcto también. Pero en este momento estamos viendo los auxiliares. O sea que el si yo le pongo un verbo, ya no sería una short answer. Ok, ahí ya se convertiría en una respuesta completa. Ok, yes, it has a large, big jar in the house. Ahí sí. Ok, yo ya doy una explicación un poco más amplia, pero acá como son short answers, con el auxiliar yo respondo. Sí, no. Ok, yes, it does. Ok, nice. Mariana, Denise, continue with this question, Linda. Linda, that sounds nice. Does you live alone? Mm-hmm. Mariana, el subject aquí es you. Ok, so ¿cuál es el auxiliar? Does or do? Do. Ah, ok, so read the question one more time. Léalo una vez más. That's so nice. Do you? Mm-hmm. ¿Y el verbo? Do. Live. Okay, alone. Okay, that sounds nice. Do you live alone? Continue, Norma Lizano, with the answer. No, I don't. I have with my family. Hmm. So el verbo no cambia en este caso, right? So aquí usamos live. So porque la pregunta es que si vive solo y él viene y le dice no, I don't. I live with my family, right? I live with my family. Nice. Blanca Guadalupe, continue with the question. You are on mute, Blanca. Sorry, teacher. Do you have any brothers or sisters? Perfect. Do you have any brothers or sisters? Vamos a ver, Wilfredo, how do we say brother and sisters together? Solo vimos allá el primer día. ¿Cómo dijimos que yo puedo incluir a los hermanos y hermanas para no separarlos? ¿Qué palabra usamos? Ay, Wilfredo. Siblings. Ahí le ayudaron, Wilfredo, ya. No escuchó, Wilfredo. Gracias. Mention the word, Wilfredo. Vamos a ver si escuchó. Which one it was? Menciona la palabra. No, no escuché. Me está fallando un poco el internet. Ah, okay.
Vamos a ver, le va a ayudar este Cristina Claribel. How do we say brothers and sisters in just one word? My goodness. Alguien lo dijo. Alguien lo dijo ahí. Muy bien. Vaya. Para que vean que sí lo mencionamos. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo, Cristi? Si ahí lo tiene, hija, en la imagen. Perdón que le diga, hija, no estoy con los chiquitines ahorita. Ahí lo mandé, ¿ok? En la imagen, ahí está. Siblings, dijimos que yo no quiero decir, ah, mire, es que yo tengo hermanos y hermanas, ¿ok? So, con la palabra siblings se comprende que hay de los dos géneros, right? So, nice. Let's see the answer, ¿ok? The answer for that question. Alex Yomar, no se me duerma. Go ahead with the answer. Yes, I do. I have 4 sisters. Nice. Yes, I do. I have 4 sisters. Nice. Manuel Aristides, continue with the next question. Okay. Es que me desconectó la sala un rato, teacher, no pude entrar. No, todavía no encuentro por dónde van. Si usted me right dice, here, yo la... Right here, we are in Linda. That's a big family. Aquí, that's a big family. Es que no tengo pantalla ahorita, pero creo que va por la respuesta página, de... Usted tiene la respuesta 45. De Chris. Ajá. Página 45. Hola. Okay. So, no problem, Manuel Aristides. Ahorita lo... No sé si es la respuesta de Chris. Donde dice, yes, we are. It's... No. Está no. Antes la pregunta de Linda. That's a big family. Do you have a big house? Do you have a big house? Okay, nice. Continue with the answer. Let's see, Maria Teresa. Yes, we do. Do it has 10 rooms. Mm-hmm. One more time, Maria Teresa. Léalo una vez más. Yes, we do it has 10 rooms. Ok, so aquí son dos oraciones. Siempre que tenemos un puntito, es una oración, ok? Y luego viene otra. So hay que hacer ahí como una pausa. Yes, we do. Hasta ahí vamos bien. Yes, we do. Ok. Now, continue. It has 10 rooms. Ok. It has 10 rooms. Ok. Mm-hmm. Ahí sería el verbo has, right? Porque es tercera persona. Okay. It has. Nice. Continue. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Yamilet Geraldine, creo que ya le pregunté, pero mi modo. Otra vez. Hi, teacher. 10 rooms. 10 rooms. I don't know. Okay. Ve el pronombre, ve el pronom. ¿Cuál es el pronom? Dice, 10 rooms. That's... It's una question. Mm-hmm. 10 rooms. That's... No sé. No sé. Ok, ok. Ayúdele, por favor, Alfonso, Antonio, one more time. The 10 rooms, does it, have many bedrooms? Ok, 10 rooms. Does it have many bedrooms? Ok. Como le está diciendo que tiene una casa grande, entonces le dice, como sorprendida, 10 cuartos, ok. So le está preguntando si hay muchos baños, right? Porque son 10 habitaciones. So, does it have many bedrooms? Ok, cuartos, perdón. Does it have 10 bedrooms? Ok, las habitaciones. And the answer, let's see, Isaura, continue with the answer. Yes, it does. It has 4. Perfect. Yes, it does. It has
for, tercera persona, right? Nice. Continue, veamos quién me falta, quién no le hemos preguntado hoy. Normalizano, ya le pregunté, pero mi modo. Bye. Do you have your own bedroom? Perfect. Do you have your own bedroom? And the answer, yes, I do. I'm really lucky. ¿Qué es lucky? Suerte, mi suerte. Suertudo. La palabra suerte. Luck, good luck, es suerte. Pero este es un adjetivo, ¿ok? Lucky, ¿ok? Lucky, no loco, ¿verdad? Lucky means suertudo, porque tiene teacher. Su propia habitación. Nelson, go ahead. Teacher, disculpe, en la última, cuando dice yes, yes I do, o yes I don't. No, yes I do, positive, yes I, yes, do. I do. Yes I yes, do. Yes I do. Mm-hmm. Okay. Nice. Perfect. So let's continue. Okay. Now we have the furniture. Okay. Furniture. Furniture serían los muebles, ¿verdad? Déjenme poner mi otra aquí. Los muebles. Okay. Todas las cosas que teacher. Tenemos adentro de la casa. Nels, Manuel, I'm sorry. Sigo sin pantalla, teacher. Disculpa. Ok, déjeme, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. A veces así funciona. Y ahí me dice usted. Ahora sí, muchas gracias. Ok, perfect. So, furniture. Repeat the word, furniture. Ok, no me vaya a salir con forniture mañana. Ok, furniture. Ok, furniture. So... let's see, vamos a ver si se acuerdan. Vamos a preguntarle a Edwin. Hey, Edwin, no había encendido la cámara, pero ahí está ya. Edwin, how do you say horario in English? How do you say horario? Wait, teacher. Uh-huh. Que le dimos ayer como tres veces, redijimos la palabra, porque nos quedaba yes. ahí trabada. Ajá, uh-huh. How do you say horario? It's a schedule. Schedule. Vaya, pues vaya, se les tiene que ir quedando todas esas pronunciaciones. It's a difficult pronunciation, teacher. Lo que pasa es que no es una palabra común que la digamos, pero no es una palabra de nivel avanzado, es básica. Schedule, okay, a schedule. And this one is furniture, okay, furniture. So furniture. So look, we have different words right here. So por el tiempo no es como que vamos a estar repitiendo tanto, pero vamos a ver las que se son un poco más complicadas, right? So furniture, okay. Usted tiene los armchairs. We have a bookcase. Esa sería una librera, right? Una librera, una bookcase. Well, coffee table es como una mesa de noche, decimos nosotros, que es como una mesita más pequeña de la una mesa normal, right? Una table, so una coffee table sería la mesa de noche. El stove, aquí está, mire, esta es la cocina, ok. La kitchen es el cuarto, pero el stove es la estufa. We have the curtains, microwave oven, ok. Microwave oven, el horno microondas, right? Solo oven es el horno que está a veces aquí en la cocina, right? En el horno, dice usted, voy a cocinar, so en el oven. Y este es microwave, porque es el horno microondas. Chairs, mirror, refrigerator, ok, refrigerator, no me vaya a salir con refrigerator, ¿verdad? Refrigerator, refrigerator. En algunos libros usted lo va a ver como fridge, ok. Así como nosotros en español, usted no dice... voy a ir a la refrigeradora. Usted dice, ahí en la refri lo puse, right? So, ese es el fridge, okay? So, pictures right here, lamps, clock, okay? Este es el clock de pared, okay? So, yo el que ando aquí en la mano, ese es un watch, okay? No es lo mismo, el watch y el clock. No me vaya a decir, mire mi clock, ni que ande ahí un gran volado aquí, ¿verdad? Ese es el de la pared.
So bed, lamps, a desk, sofa. Okay, sofa, sofa, rug. Okay, la rug es la alfombra, ¿verdad? La alfombra. And what else we have right here? Television. So there are more words. Mañana le voy a compartir más furniture. Usted busca, híjole. Busque usted de tarea, si puede, ¿verdad? Yo no le puedo dejar una tarea inmensa porque su tarea es la plataforma, pero ve ahí de todo el furniture que usted tiene y ponga cinco, por lo menos cinco más cosas que no están aquí en esta imagen, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas que uno tiene y uno dice, ¿y esto cómo se dice en inglés? Ve ahí sus muebles, lo que tenga, de la cocina, lo que sea, y cinco más que no estén aquí, ¿ok? Busque ahí entre sus muebles, sus cosas, ¿verdad? No está el ventilador, no está la licuadora, no está la plancha, todo eso, ¿cómo se dice? ¿Ok? Obvio, búsquelo en inglés, ¿verdad? Me lo dice mañana, me va a decir mañana usted cinco furniture más que no están en esta imagen, ¿ok? So, let's continue. We have the last part right here and we have a conversation that says, there aren't any chairs, okay? There aren't any chairs. So this is a conversation between Chris and Linda, and it says right here, this apartment is great, fenced, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table, and there is no sofa here in the living room, and there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, so furniture, okay? Aquí toda la conversación habla de los muebles, right? So let's see. Vamos a ver. Vi por aquí a alguien que no le había preguntado. Ahí está Alexis Giovanni. So Alexis Giovanni, please be Chris. And let's see, quiero ver de las niñas, todas les he preguntado ya. Pero bueno, le va a tocar a Blanca Guadalupe, one more time, sorry Blanca. Linda, you will be Linda. So go ahead, Giovanni and Blanca. Sería, this apartment is great. Great, great. Mm-hmm. Great. Todo sería. Now let's see, Blanca Guadalupe. Okay, thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there is not a table. Sofa? No. ¿Cómo la esa palabra, teacher? There's no sofa are in. Okay, in the living room. The living room. Mm-hmm. The living room. Aye, there are no any chair. There's only this lamp. To leave, go shopping next weekend. Okay, nice. Thank you, Giovanni and Blanca Guadalupe. Let's see, apartment, okay? No tendamos a leer como en el español, apartamento. No, no es apartamento, okay? It's apartment, apartment, okay? This apartment is great, great. Okay, so with the time you are going to get fluency. Okay, en inglés decimos fluency, quiere decir
la velocidad con la que usted lee, ¿ok? Porque normalmente uno lee de corrido, así decimos en español. Para los niños de primero, mi, ma, me, a, así van, ¿verdad? Cuando están empezando, pero después usted le dice, mi mamá me ama, y le regaña, va que lea rápido. Entonces, the same story in English, right? So, the same story. So, usted tiene que, sí me va a leer todo, pero tiene que agarrar un poquito más de velocidad. Por ejemplo, esto. O sea, si yo lo leo, I love it. Se escucha como bien a cámara lenta, right? So, usted va a ver un native speaker y usted ni va a escuchar el it, porque ellos lo van a decir, I love it, I love it. Ok, así, I love it, hey, I love it, I like it. So, así, rápido, I love it, but I really need some furniture. Ok, furniture, mañana vamos a preguntar la palabra furniture. Furniture, ok, furniture. Right here, I need a lot of things, ok, mire, a lot of things. Si yo lo leo bien pausado, I need lots of things, ok, a lot of things. I need a lot of many things, a lot of things, ok. Lo va usted a agarrar con la práctica, right? So, what else? Chairs, kitchen, sofa. Ok, sofá es en español, right? Sofá, sillón, digo yo. Pero sofa, no sofa here. Here, here. What else? There are weekend, right? Nice. So, let's see. We don't have time for more. Yo quisiera que todos leyéramos, pero no. Ok, el tiempo no nos alcanza. So, there is and there are. Ok, there is and there are. Esto sería para singulares y plurales. Ok, so. What happened? Espérenme. Sorry. So, there is and there are, ¿ok? Plurales y singulares, ¿ok? Cuando usted dice hay uno o hay dos, ¿ok? Tengo por aquí una imagen que se la vamos a compartir y no vamos a terminar este ejercicio, pero por lo menos quedamos iniciados. So, usted dice aquí hay una mesa, ¿verdad? En español, aquí hay un sillón. Y usted dice, aquí hay dos mesas, right? Aquí hay dos lámparas, ok? So, esto es el there is and there are. Go ahead, please. Manuel Aristes. Pero there que no es allí, y here aquí. Exacto. O sea, están denotando también distancia, ok? Como cuando usted señala allá, aquí, ok? So, ahí vamos con el there is and there are. Si se fijan, creo que ya les mandé la imagen, sí, ¿verdad? So, acá, mire, there is or there are, ¿ok? For describing rooms of pictures. So, aquí usted no, aquí lo vamos a ver con cosas de la casa porque eso es lo que estamos viendo en la sección, right? So, furniture, pero no es solo para cosas de la casa, puede ser para cualquier cosa, objeto, right? So, there is, ¿ok? Or there are. Veamos. There is only one thing. Ok. So, cuando es solamente una cosa. A boy, a book, an apple, a car, a woman. Ok. There are two or more things. Ahí ya son dos, tres, cuatro, 50,000, un millón. No sabemos cuántos, right? Two oranges, three people, five glasses, six women, four girls. Ok. So, fácil, ok, como el verbo to be. Una cosa is, dos, tres, 50,000 are. So, y aquí está el apóstrofe también, right? So yo puedo decir there is, or yo puedo decir there's, ok, que sería el contracted form right here. So, let's see, help me with the reading. Let's see. Edwin Alexander, please read the examples right here, these ones. Okay, there's a bed in the bedroom. There's no sofa
in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. Very nice. So you see, ahí estamos usando el there is. Help me out, please, Juan Marcelo. Sorry, Juan Marcelo with the there are, yes, right here. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There are not any chairs in the living. Okay, perfect. Thank you. Nice. Okay, so there is and there are. So, ya no nos da el tiempo. Tenemos 2 minutos y tengo que validar la asistencia, pero si usted puede, complete esto. Aquí vamos a empezar mañana revisando sus respuestas. Usted tiene que write each sentence in a different way, then practice with a partner. Okay, I don't have a table in the bedroom. There's no tables in the bedroom. Usted va a leer la oración y la va a reemplazar por el there is or there are, dependiendo de el sujeto, el objeto de lo que estamos hablando en esta oración. Termínelo usted y mañana con esto iniciamos la clase, ¿ok? So, I have to validate the attendance. Mañana tenemos que iniciar ya la otra sección para ir más o menos al día con lo que ustedes están viendo. Ok, solo tenemos que terminar esta parte de el reading y el writing que va a quedar de tarea mañana. Ok, y empezamos mañana la sección 3, ok, que ustedes ya están completando en la plataforma. So, let me just pass the attendance one more time. Tengo que validar acá, habían como 3 personas creo yo que no respondieron al inicio. Mi teacher. Ok, ahorita vamos a ver, falta Carlos Antonio. Carlos Antonio Castro. Carlos Antonio Castro no está. Manuel Arístides, ahí está Manuel Arístides. Nice. Marlon Jonathan. Marlon Jonathan no está. Mirka Lizette, por ahí la vi conectada. Mirka Lizette, thank you. Yamilet Geraldine, ahí está también. Xiomara Natalie, no sé si se conectó. No contestó. Susana Margarita, no me pareció verla conectada. Bien, se queda entonces. Xiomara, Susana, Marlon, no están. Y Carlos Antonio, okay. So then the rest, you do have the attendance. Please try to do your part, your work, study as much as you can. Sé que todos trabajan y están ocupados, pero haga el esfuerzo, aunque sea en el almuerzo, en vez de estar viendo el TikTok en el lunch comiendo, mejor vea el furniture, vea ahí lo que usted está repasando de la plataforma. Vea qué son sus apuntes que usted lleva, palabras nuevas, para que usted vaya viendo un progreso, un avance, ¿verdad? Y no solo vaya pasando el módulo de noche, porque sí está de noche, pero no así, va literal, que no me acuerde mañana ni de lo que vimos ayer. Entonces, no, tengo que yo llevar un récord, ¿ok? Que yo vaya viendo mi progreso, voy avanzando, ya me acuerdo, ya sé cómo se dice esto, no se me olvida, estoy pronunciando correctamente. Mañana quiero que se grabe, ok. Vamos a ver si nos da el tiempo. Creo que los que estuvieron conmigo en el módulo pasado hicimos ese ejercicio así rapidito de que usted se graba, ¿qué? 30 segundos diciendo algo y me lo manda para ver si usted está pronunciando correctamente y usted se logra escuchar también cómo se escucha usted hablando en inglés, right? So time is over, so tomorrow we have class. Please do your job, do your part, trabaje en la plataforma. Siempre se los digo para que no estén ahí, ¿verdad? Mandándonos a decir que fulano, sultano, mengano no ha trabajado. Entonces vaya al día usted, si puede adelante un poquito está bien. So time is over. Thank you so much for your time. See you tomorrow. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Okay. Bye.
Bye bye. Bye bye. Take bye. Care. Good night, teacher. Bye bye. Take bye. Care. Saludos de regreso.